Saludos y bienvenidos un martes más a Los Días con Ángeles. ¿Y por qué digo un martes más? Pues que hoy nosotros también estamos de noticia y si me lo permite Andrés Carmona, concejal de fiestas del Paso, que le tengo a mi lado, antes de su entrevista, decirles que a partir de mañana, a partir del miércoles, estaremos con ustedes también, martes y miércoles. Y es que nos gusta tanto disfrutar de ustedes que hemos pensado a ampliar esta familia y compartir más tiempo con ustedes. O sea que pendientes mañana a partir de las 10 menos cuarto, porque estaremos dispuestos a entretenerles la noche, el día, lo que ustedes quieran. Ahora sí, nos vamos con el Andrés Carmona, concejal de fiestas de este Ayuntamiento de El Paso, para hablar también de fiestas, Andrés, y es que acaba de comenzar, por así decirlo, las actividades de la campaña de Navidad en este municipio. Pues sí, casi toca empezar deseando ya casi las felices fiestas, como toca normalmente todos los años. Pues comenzábamos estas actividades, nosotros el disparo de salida lo hacemos con la celebración de la patrona del municipio, Nuestra Señora de Bonanza. Eso era ayer, a partir de las 6 de la tarde, pues esa misa, supuesta procesión, que el tiempo no nos dejó hacerla, y esa inauguración del Belén municipal, así como parte del alumbrado de Navidad. Pues bueno, ese fue la salida. Si bien teníamos alguna actividad, como fue la semana pasada con esa tarjeta, con ese taller de tarjetas de Navidad que gustó mucho y ya casi obliga a plantearlo para nuevas fechas. Los talleres se han convertido en reyes de las fiestas. También la gente participa, la gente se entusiasma y se ilusiona. Bien, estás diciendo en este momento que ya el año que viene vamos a tener que tener en cuenta cuántos participantes, cómo fue un poco para que la gente que está en casa, pues aquellos que no pudieron participar este año, lo hagan en el siguiente. Bueno, pues el taller básicamente lo que buscaba era despertar la curiosidad y la creatividad en ese aspecto. Lo conseguimos. De hecho, fueron tres días con cinco monitores y el fin era eso, pues, y buscar que todos los participantes en este taller hiciesen su tarjeta y volver a retomar eso, algo tan bonito y sobre todo importante, el enviar o recibir una tarjeta hecha por ti, dedicada por uno mismo, tiene un valor añadido, sobre todo en estas fechas. Pues bueno, el resultado fue excelente, la verdad que muy satisfecho y muy contento, a tal extremo, tanto por ellos como por nosotros, de buscar nuevas fechas, al igual el 14 de febrero me comentaba en aquel momento de hacer este taller en otra época del año. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de otra época del año, pero seguimos centrados en la Navidad, seguimos centrados en las actividades que se generan en este municipio y va a haber de todo un poquito. Esta semana va a ser intensa, pero no por ello el resto. Sí, como bien decías, semana intensa. Comenzábamos ayer con esa inauguración del Belén, pero recordar que vamos a tener por todos los barrios, a través de las unitarias, los Belenes de barrio, que llamamos. Recordarles que son esas representaciones con los más pequeños, que yo creo que a través de la mirada de los niños es la fecha que manda, y sobre todo a través de ellos. En este caso, a través de los colegios, de las unitarias. Este año también el Adamancasi se ha sumado a esta gira por el municipio, en el que se van haciendo distintas representaciones. Es la manera de llegar a los vecinos y disfrutar con los vecinos en estas fechas. A veces es muy complicado porque estamos en El Paso y estamos en diciembre, y esas dos cosas alguna vez nos juega alguna mala pasada. Pero bueno, el espíritu es ese, es el compartir, es estar juntos y el celebrar estas fiestas, pues, con nuestros vecinos. Hoy tocará ese primer Belén de barrio, en este caso con el colegio de Tendiña. Tajuya hoy, Tendiña mañana. Así, pues bueno, a partir de hoy mismo, pues aquellos que quieran pues disfrutar con el barrio y las personas del barrio, pues invitarlos desde aquí a que vengan con nosotros y disfrutemos, pues bueno, de esa representación, que es bastante sencilla, pero a través de los niños siempre se hace algo mágica. Y es que ellos siempre nos llenan el corazón, nos llenan de alegría, desde luego en esta época son, como bien decía Andrés, por los reyes de la casa, en este caso los reyes en el municipio. Hay mucho más, tenemos la inauguración de la segunda Feria Liberarte en este municipio, será a partir del jueves, Andrés, actos a los que, bueno, la gente no debe faltar,
muchísimo vamos a poder ver en estos días. Sí, a partir del jueves podemos disfrutar de esta segunda feria, que este año se realiza en el recinto ferial. Pues jueves, viernes, sábado y domingo, pues hay pues una serie de actividades en las que desde aquí pues invitar. También son tantas las actividades que invito a que consulten el programa y con aquellas que se identifiquen o que les pueda interesar o despertar esa curiosidad, pues aprovechar esta magnífica feria para conocer a nuestros artistas, las personas que en definitiva hacen que nuestra cultura también se enriquezca, como no podía ser de otra manera. También hay un festival en concreto que va a ser muy solidario, por eso lo que comentaba Andrés de consultar ese programa para que no se nos escape nada. Si nos puedes contar un poquito de ese acto en concreto. Bueno, actos solidarios tenemos varios. Tenemos un festival donde actuará el trío Zapatista, pero también tenemos otro en el que estamos todavía trabajando, el 2 de enero, que serán nuestras jóvenes voces del municipio las que harán un festival, pero también se suceden los actos, esa importante campaña de Navidad con el tejido comercial, pues bueno, también tendrá su espacio, o el deporte también va a formar parte de este programa de Navidad. Los actos culturales pues tienen esa relevancia y son actos característicos y principales en las fiestas, desde actos quizás un poco que, dada esa condición de vacaciones, lo hemos hecho, como puede ser esa entrega de medalla de oro a nuestra banda. Pues bueno, hay una serie de un sinfín de actos que pretendemos dar esa actividad infantil y juvenil en todos los aspectos, ya sea cultura, conciertos, importante también la parte de los conciertos que tenemos con las distintas agrupaciones del municipio y algunas de fuera también, que van a amenizar o a dar esa banda sonora a nuestras fiestas de Navidad. Ahí son, en este caso se plantean principalmente dos conciertos, uno más clásico, más tradicional, con la banda de música coral y coro infantil, y otro con las agrupaciones del municipio, agrupaciones más folclóricas, que en estas fechas se cambian ese repertorio a villancicos, a esa parte más navideña del año. Bueno, muchas son las actividades que nos centran en este municipio. Ya tienen que estar ustedes pendientes de todo lo que aquí han preparado. Pero antes de irme, Andrés, me gustaría que nos dieses pues esa pequeña noticia o gran noticia para este municipio y para esta isla también, que es que, bueno, ese reconocimiento BIC a la seda que todos estábamos esperando y que eso supone que esta tradición se va a mantener durante muchísimo tiempo, como deseamos todos los palmeros. Pues sí, la noticia saltaba finales de la semana pasada, en la que se reconocía, yo creo que esos 5 siglos de trabajo, no han sido quizás los últimos 4 años en los que hemos estado tratando de conseguir esta declaración justa, por otra parte, porque, como te decía, son 5 siglos en la que la seda se ha hecho patente en el municipio. Por eso es motivo de orgullo para todos, en este caso para todos los canarios, porque el reconocimiento es bien de interés cultural de Canarias. Pero no quiero dejar pasar la ocasión sin reconocer y valorar y felicitar sobre todo a las protagonistas de este reconocimiento, que son la cantidad, las cientos de personas incluso durante estos 5 siglos. Pero en los últimos años no cabe duda que personas como con nombre propio, como pueden ser las hilanderas, puede ser doña Bertila, que pues desgraciadamente, o Ana Morales, que desgraciadamente no han visto este logro. Pero también hay otras personas como la entrañable doña Nieves, que desde aquí, mandarle un abrazo, que hablaba y le daba la noticia el viernes pasado, o Solveida, Antonio, pues bueno, en definitiva, todas las hilanderas, evidentemente, en las que en cuestión de semanas se han sucedido todas las buenas noticias, desde conseguirse esa apertura del taller de las hilanderas, o un
la parcela en la que estábamos tratando proyectar el futuro del museo, esa segunda fase del museo, y esta semana pasada en la que era reconocida nuestra seda como bien de interés cultural, la seda que se realiza en el municipio del Paso. Por eso creo que es importantísimo, porque nos garantiza de cierta manera proyectarla hacia el futuro. Nos garantiza y nos compromete con eso, nos compromete no solo a las artesanas o al ayuntamiento, pero también compromete en este caso a todos los canarios, a todas las instituciones a preservar ese importante patrimonio que es la seda. Todavía nos quedan otros reconocimientos que yo espero que en las próximas semanas se consigan, que es la declaración del Pino de la Virgen como bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, un elemento vegetal que va más allá de ser un simple pino, por muchas razones lógicas que no solo son los aspectos religiosos fundamentales para poderlo disfrutar, pero recordemos que ese ejemplar de pino está presente ahí desde el momento de la conquista de la isla. Se habla de él a lo largo de estos siglos, se ha hecho un referente en la historia, en la cultura, de hecho incluso en el escudo del municipio. Pues esperemos que en las próximas semanas consigamos esa declaración. También estamos a la espera, o estamos trabajando para conseguir la declaración del Sagrado Corazón de Jesús como bien de interés turístico, pues por lo mismo, principalmente por reconocer esa importante labor para la cultura de los artesanos, de las personas que lo logran cada año, pues bueno, subir ese escaloncito y disfrutar de esas obras de arte en la calle. Y sobre todo, pues bueno, de que sea reconocido como eso, como un importante eslabón en la cultura del municipio. Bueno, pues estaremos, mejor dicho, muy pendientes de esos dos galardones merecidos, seguro, para este municipio y para la gente en general de la isla de La Palma. Andrés, yo creo que ya nos queda despedirnos. Si quieres pues invitar a la gente a venir a este municipio y a disfrutar de esta fiesta, este es el momento pues para hacerlo. Bueno, pues sí, pues invitarlos a disfrutar de las Navidades con nosotros. Si las noches son fresquitas, estamos en diciembre, estamos en el Paso, pues buen ejemplo Ángeles, que ha venido preparada para eso. Pues bueno, disfrutar sobre todo de esas actividades que planteamos con todo el cariño para todos, para los del municipio, pero también para aquellas personas que quieran acompañarnos en estos días. Y disfrutar de un municipio que se viste de Navidad para agradar y ser agradado también con la visita de quien quiera pasarse estos días por aquí. Aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año, casi ese deseo arrancarlo ya desde el principio de diciembre para que con la llegada del nuevo año, pues bueno, las cosas sigan de una manera, esperemos que mucho mejor. Bueno, pues gracias Andrés, yo tengo que decir que vengo preparadita para el frío, pero que aquí siempre nos acogen con tanto cariño que al ratito se nos olvida de que el tiempo está fresquito y lo pasamos alegremente. Ustedes decirles que continuamos en este magazine y que no se me olviden que mañana miércoles arranca uno nuevo y que vamos a estar los martes a partir de las 10 de la noche y los miércoles a partir de las 10 menos cuarto. Os esperamos, no se me muevan que esto continúa, ¿eh?
en estas épocas. Hablar de las zonas comerciales abiertas es importantísimo, no cabe duda que es momento de salir a la calle y de gestionar esas compras. Para hablar de ello tenemos a mi lado a Mariano Hernández, él es consejero de comercio del Cabildo de La Palma y desde luego nos va a hablar mucho de zonas comerciales y de que hay que quedarse a comprar aquí, en esta isla. Mariano, es así, ¿no? Sí, muy buenos días. Es cierto, ahora época navideña, pues es el punto más importante del comercio en la isla de La Palma y desde el Cabildo, pues por supuesto que estamos ahí apoyándolo, estamos impulsando esas compras, como bien has dicho, en la isla. Intentemos que el máximo posible, pues realicemos nuestras compras navideñas en La Palma. En La Palma tenemos de todo, podemos acceder a cualquier artículo que necesitemos y yo sí que animo y aprovecho este momento que me brindas para animar a todos los palmeros y las palmeras y a todos los que nos visiten que compren en las diferentes zonas comerciales que tenemos en toda la isla de La Palma, que compren en el comercio palmero porque al final eso va a repercutir en la propia isla. Y es que siempre nos quejamos de lo mal que está la cosa muchas veces, de que no arranca, pero claro, si salimos a comprar a otras islas, pues no generamos esa riqueza en la nuestra. Pues sí, ¿no? Lo que te decía anteriormente, al final nosotros mismos tenemos la posibilidad de incrementar la riqueza en la isla de La Palma, de crecer todos, de aportar nuestro granito de arena a la economía local y yo creo que la mejor y la campaña más importante es la campaña navideña y ahí debemos de dar todo lo que podamos. Bueno, a partir del lunes, de este lunes mejor dicho, ha comenzado la campaña. ¿Qué actividades, qué es lo que habéis preparado? ¿Qué mensaje concreto para la gente, aparte del que ya nos has comentado? Bueno, nosotros desde el Cabildo Insular de La Palma sí que tenemos diferentes partidas económicas y presupuestarias destinadas a las diferentes zonas comerciales de la isla para colaborar junto con ellas en la dinamización de los diferentes actos. Nos encontramos, por supuesto, también colaborando en lo que será la Noche Blanca en los Llanos de Aridane y la Noche de las Estrellas en Santa Cruz de La Palma y al mismo tiempo con los municipios que no tienen zonas comerciales también destinamos unas partidas presupuestarias a los ayuntamientos para que de esa manera también puedan impulsar lo que es la campaña navideña y puedan pues darle un giro navideño, un giro de impulsar las compras a todos los comercios de la isla de La Palma. Lo que está claro es que debemos ir de la mano de estas zonas comerciales, de las asociaciones de comerciantes, porque al final son los que realmente conocen las necesidades que tienen sus clientes, que tienen los futuribles clientes que tenemos en la isla de La Palma. Y en ese sentido, pues absoluta coordinación, absoluto entendimiento y yo creo que los comerciantes y los ayuntamientos entienden que tienen las puertas del Cabildo abiertas para encontrar cualquier tipo de colaboración. Hablas de esas zonas comerciales, de esos ayuntamientos, de ese apoyo. Sé que estás trabajando con ellos en algunas creaciones de zonas comerciales abiertas donde no la había, pero también en las que hay, pues trabajar para embellecer la zona urbana, ¿no? Pues sí, diferentes asociaciones que se comienzan a crear. Hacía poco tiempo se conoce la creación de una asociación por la zona de la comarca oeste. También el municipio de Breña Baja se ha creado una nueva asociación de comerciantes y después el trabajo ingente del Servicio de Comercio, que hemos dado un impulso espectacular a lo que son zonas comerciales abiertas, al convenio que existe entre Dirección General de Comercio, el Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de La Palma, en el que de esa manera intentamos urbanizar con lo que hay, pero siempre enfocalizado hacia el comercio, pues las diferentes zonas comerciales. Hemos sido capaces durante este año, durante apenas un año, de aprobar el plan director de zona comercial de los Llanos de Aridane, de aprobar el plan director de San Andrés y Sauces y de encargar otra serie de planes que aprobaremos en las próximas semanas, como puede ser el plan director del municipio del Paso, el plan director del barrio de Puerto Nao, el plan director del municipio de Breña Alta y, como te decía, no sé si te lo dije ya, el plan director del municipio del Paso. Tiene que haber un consenso total entre instituciones, comerciantes y, por supuesto, Cabildo y Dirección General. Los trabajos han fluido porque ha habido total comunicación, ha habido total transparencia a la hora de trabajar y conformar estos planes y esperemos que lo antes posible pues sean una realidad. Bueno, esperemos que sí, pero a mí me gustaría saber en qué beneficia para que la gente que está en casa sepa de la importancia de esos planes de que se aprueben, en qué beneficia al comercio y desde luego a lo que vamos a disfrutar nosotros en la calle. Bueno, yo creo que es un ejemplo clarísimo donde estamos hoy, ¿no? Esto es, lo estamos en los Llanos de Aridane, esta fase fue una primera fase de zonas comerciales en la isla La Palma, la de los Llanos de Aridane, estamos hablando de que los Llanos de Aridane con el plan director que aprobamos tendrá una segunda fase y seguirá creciendo lo que es la zona comercial urbana abierta
alta de los Llanos de Aridane. En este sentido, yo creo que la zona del centro, la zona de la calle Las Adelfas, pues son claros ejemplos para que nos hagamos una idea de lo que podrá ser en un futuro las zonas comerciales también de todos estos municipios que te comento. Nos vamos a quedar con ese futuro, pero eso sí, no me quiero ir sin que nos cuentes algo. Hace muy pocos días hablábamos contigo de Transvulcania, hablábamos de, bueno, de muchísimas cosas que estaban preparando por ahí, hablábamos de esas tiendas físicas que van a estar en la isla de La Palma para poder adquirir los palmeros también esos artículos. Yo sé que en el Día Blanco has tenido esa mercancía, esa ropa, esos complementos en la calle y que en la Noche de las Estrellas en Santa Cruz de La Palma también lo vas a tener. Bueno, ¿qué significa para los palmeros eso y bueno, cómo lo están tomando todos? Pues muy bien, la verdad que la presentación que hemos tenido en la Noche en Blanco pues ha sido un éxito, estamos muy contentos con cómo han, la aceptación que ha tenido los productos de Transvulcania. Es una demanda histórica que ha tenido la prueba porque todos los participantes y todos los palmeros que aman Transvulcania pues quieren tener un recuerdo, quieren formar parte aún más si cabe de la prueba y con esta tienda de productos oficiales yo creo que hemos conseguido llegar a esa demanda y esperemos que las diferentes tiendas y comercios de La Palma pues animen también a vender estos productos, ¿no? Unos productos que están para los palmeros, para las palmeras y por supuesto también para todos y cada uno de los que nos visiten para intentar cubrir un espacio más de Transvulcania, ¿no? Transvulcania es un evento tan global y tenía que tener por supuesto su línea de merchandising y con esto creo que lo hemos conseguido. Bueno, yo no sé si querrás dejarle un mensaje a la gente, ese ánimo a quedarse en La Palma, a comprar, a consumir nuestros productos y a disfrutar desde luego de la belleza que tenemos en nuestra isla. Sí, yo creo que principalmente eso y por supuesto ya que me dan esta oportunidad, pues aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad, una feliz fiesta, que la disfruten en familia y por supuesto en la isla de La Palma. Pues muchísimas gracias, Mariano, y bueno, a ustedes les vamos a dejar con nuestro programa. Hoy nos hemos venido hasta Agroisleña para descubrir cómo resolver un problema que tenemos todos a la hora de limpiar nuestros jardines o nuestro huerto. Esos residuos que se generan y que muchas veces son un incordio. Pero Pedro va a darnos la solución perfecta para que encima sean aprovechables. ¿Así es, Pedro? Sí, Ángeles, hola, buenos días. Hoy vamos a hablar, como bien has dicho, de la problemática que tenemos vinculada con el residuo de nuestro huerto, del jardín y de una solución que ofrecemos, una serie de máquinas que nos van a ayudar a reutilizar ese residuo y a hacernos ahorrar dinero. Bueno, aquí tenemos las máquinas preparadas. A mí me gustaría que nos dieses un poquito, pues, idea de cómo es cada una de ellas y qué diferencias tienen unas de otras para que la gente que está en casa lo entiende, porque hay para profesionales, pero también para pequeños jardines. Sí, en Agroisleña van a encontrar una solución a cada necesidad, ¿no? Tenemos una amplia gama de máquinas orientadas al usuario particular para cualquier necesidad que tengan, pero además también tenemos una gama completa de máquinas profesionales según la necesidad que pueda tener pues cada profesional, cada usuario particular. Tenemos solución para todo. Bueno, hay distintas máquinas, distintas soluciones, pero también hay distintos residuos. Pero yo no sé si quieres adentrarte ya en ellas y explicarme un poquito sobre cada una, pues qué características tiene y qué es lo que podemos hacer. Bueno, mira, me gustaría hablar un poquito, pues quizás del problema, ¿no?, inicial que tenemos. Muchas veces, pues restos de poda, restos de siega del césped, material que se genera siempre en el huerto o el jardín. Esto es un residuo que puede llegar a transformarse pues en un problema, ¿no? Se nos acumula, no sabemos qué hacer con él, nos resta espacio en la zona donde trabajamos e incluso pues luego pues contratamos servicios para que nos saquen ese material o incluso llegamos, nos aventuramos a quemar ese residuo, incluso con el riesgo de que puede suponer una sanción, ¿no?, administrativa. Entonces es una pena que no nos demos cuenta de que todo este residuo que generamos y que generamos continuamente no lo estemos aprovechando, ¿no? Lo que realmente necesitamos es poco, ¿no?, para reutilizar ese producto, simplemente teniendo una biotrituradora y si queremos profundizar un depósito de compost podemos obtener un producto de calidad que podemos volver a utilizar en nuestro huerto o jardín. Nos vamos a quitar de encima esa problemática del residuo y además podemos llegar a obtener un producto de una calidad excepcional
que va a nutrir de manera saludable nuestras plantas. O sea, en poco tiempo nos estás diciendo, nos vamos a ahorrar dinero, nos vamos a ahorrar un problema, que es cargar todos esos residuos que muchas veces son voluminosos, encima vamos a hacer un compost natural para nuestro huerto, bueno, sí. Todo adaptado a las posibilidades, desde luego, a la comodidad del cliente. ¿Cómo hacerlo, Pedro? ¿Es sencillo para la gente que está en casa? Porque estamos hablando de tantas cosas que dirá, uy, eso va a ser complicado de hacer. En absoluto es complicado. O sea, aquí tenemos una demostración de distintas biotrituradoras. En Agroisleña tenemos más modelos. Pero aquí una pequeña representación, ¿no? Es simplemente tener la máquina, ¿no? El residuo pues se va a generar por sí solo. Aquí hay dos opciones. Podemos triturar lo que es el material y simplemente tener un residuo ya triturado. Aproximadamente al pasar lo que son nuestros residuos por una biotrituradora, ya en ese simple paso estamos reduciendo una masa en torno a un 75-80% del volumen inicial, ¿no? Entonces podemos utilizar directamente este residuo como cobertura vegetal. O sea, hay señores que a lo mejor, pues por falta de tiempo o porque a lo mejor se le hace un poquito pesado, no entran en la dinámica de compostar. Pero ya el simple hecho de triturar el material y aportarlo en nuestro huerto o jardín como cobertura vegetal, ya eso nos va a generar una serie de ventajas, tales como reducimos drásticamente lo que es la pérdida de agua por evaporación. Otra ventaja importante es que aumenta el número de lombrices en la tierra de manera considerable. Y esto nos favorece también porque la lombriz en sus galerías airea mucho el terreno y aparte que nos nutre la tierra con sus excrementos, que vamos, que es un nutriente fenomenal. O sea que fíjate tú, simplemente con el hecho de pasar ese residuo a través de nuestra trituradora, como bien vemos aquí, y utilizar este triturado como cobertura vegetal, pues todas las ventajas que estamos obteniendo. Un problema, una solución y además una solución adecuada para nuestro cultivo y para nuestra tierra y desde luego para el cuidado de esa alimentación que vamos a recibir en casa, que aquí muchos tenemos la huertita, que después consumimos todos y que disfrutamos mucho. Los palmeros somos, yo creo, que agricultores por naturaleza. Sí, además pues tenemos que, yo creo, que ser ejemplares, ¿no? Como reserva de la biosfera que somos, deberíamos de presumir de este tipo de soluciones que están a la mano de todos. Pues estamos hablando de máquinas que podemos conseguir desde 200 y pico euros hasta lo que querramos, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Pero que cualquier usuario particular, que es lo importante y lo que me gustaría transmitir, pues que puede dar una solución efectiva y que al final no lo vea como un gasto. O sea, esto realmente es una inversión. Porque todo ese residuo lo estamos aportando de nuevo a nuestro suelo y además estamos pues también poniendo nuestro granito de arena pues con todo lo que estamos viviendo y escuchando vinculado al tema de la problemática del cambio climático, pues esto es un apoyo que ayuda a mitigar en cierta manera pues la problemática que se genera al quemar residuos y a... Un granito de arena que pongamos todos en este sentido hace mucho. Pedro, me comentabas que, bueno, una solución sería ponerlo así, pero que hay un pasito más allá. Sí. Que a los que les gusta un poco ir hasta el final del camino, también la solución es sencilla y nos la vas a contar ahora. Sí, un pasito más, que esto no supone ni mucho menos una dificultad. O sea, simplemente el material triturado, podemos compostarlo, como vemos aquí. Aquí tenemos un compostador, en este caso de 400 litros, y es diríamos, el amigo ideal para la trituradora, ¿no? Todo este material triturado, además, ya nos va a permitir añadir pues todo lo que son las mondas de papas, de fruta, todo lo que es el resto de que se nos pueda generar en la cocina, incluso papel, cartón, todo esto se tritura y se puede mezclar con lo que es este triturado que hacemos del residuo del jardín, lo depositamos en nuestro depósito compostador con un cierto grado de humedad, ya aquí habría que entrar un poquito más en el detalle de cómo se debe hacer, pero es muy sencillo y al final podemos conseguir
pues lo que estamos viendo aquí, ¿no? Podemos conseguir nuestro propio compost, ¿eh? que vamos a poder utilizar como un abono de la máxima calidad en la nutrición de nuestras plantas. Cuando hablas de esos pasos que son sencillos, yo estoy seguro que desde aquí de Agroisleña le vais a decir a la gente cómo hacerlo, cuánto tiempo tiene que estar, pues te veo aquí que hay un producto que seguro nos vas a contar para qué sirve. O sea, todas esas explicaciones las van a tener aquí, va a haber ningún problema. Yo siempre se los digo, acérquense a Agroisleña, investiguen un poquito más, como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes, y verán que hay solución para todo, y además para ahorrarnos dinerito y... para nuestro beneficio, que tomar una buena verdura cultivada en la huertita de nuestra casa y cultivada desde luego con nuestro propio compost, pues no tiene nada parangón. No, eso no tiene precio. O sea, no solo es toda la problemática que nos sacamos de encima, no solo es el ahorro en estar comprando abonos de síntesis artificiales, sino luego pues la satisfacción de ver cómo con tus propios residuos de manera natural estás haciendo una nutrición ideal para tu hortaliza, tu planta ornamental o lo que tengamos en el huerto o el jardín, ¿no? O sea, es una satisfacción. Te veo aquí un componente de Flower que lo hemos conocido a través de tu hermano Alberto. Sí. Veo que es un acelerador de descomposición, supongo que facilita el trabajo pues para que sea mucho más sencillo todo. Sí, esto es un activador. Lo que nos va a ayudar es que el proceso de compostaje sea un poquito más rápido. Y eso, pues al final lo que reduce es el tiempo para conseguir este compost que ya tenemos aquí elaborado, ¿no? Al final esto lo que tenemos que pensar es que es en el bosque, de manera natural, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se van apilando capas de hojas que van cayendo, del residuo que se va generando, y esto con ese grado de humedad y ese aporte un poquito microbiológico que hacemos o activador, lo que hacemos es el mismo proceso que se realiza en el bosque, ¿no? Pero estamos haciendo en nuestro jardín y para nutrir pues nuestras plantas. Bueno, pues ya saben, yo no sé si Pedro quiere probar alguna de las máquinas para nosotros. Sí. Me parece que hoy nos vamos a arriesgar, vamos a hacerlo. ¿Me toca a mí hoy también, Pedro? Sí, pero sin riesgo ninguno. Esto es súper fácil, lo podemos hacer todos, el padre, la madre, el chaval que tenga ya pues una edad, ¿no? O sea, es totalmente sencillo, fácil y para conseguir nutrición para nuestras plantas. Bueno, yo sí soy capaz de hacerlo yo le aseguro que cualquiera de los que están en casa lo hacen, y es que yo, pues de agricultura, pues lo que aprende uno de los padres, pero con ellos estoy aprendiendo mucho más. No me quiero ir a las máquinas, no quiero ir a probar esto sin que me cuentes alguna novedad que tenéis por aquí. Estamos en campaña de Navidad, y por así decirlo, los Reyes Magos también van a pasar por Agroisleña, tienen que venirse pronto, no se vayan a quedar sin nada para el campo, para el hogar, para la familia. Sí, este año hemos hecho, la verdad que un esfuerzo importante, hay una selección de artículos vinculados con estas épocas en las que nos encontramos, navideñas, y sí nos gustaría que, aunque van a ir saliendo a través de los medios de comunicación, información a nivel de prensa, de radio, que pasen por las instalaciones de Agroisleña, que se enteren de las posibilidades que hay, de las ofertas que hay, porque hay una muy buena calidad, una relación precio inmejorable y ahora además con unas ofertas especiales para esta fecha. Bueno, yo voy a añadir además el cariño con el que ellos lo reciben, porque desde luego siempre nos reciben a nosotros con un cariño y con mucha información. Pedro, nos vamos a las máquinas, nos vamos a ver cómo funcionan, vamos allá y decirle que nos vamos a quedar con este ejemplo y que estaremos aquí la próxima semana dispuestos a aprender muchas más cosas con Pedro o con Alberto, no sé con quién estaré, pero así será. Muy bien, gracias. Purina ONE presenta MyDokis para perros pequeños. MyDokis Adult, rico en antioxidantes que ayudan a sus defensas naturales.
Con una receta baja en grasas, Maidoki's Food Lover satisfará el apetito de los más glotones. Maidoki's de Purina One. Nutrición avanzada y adaptada a las necesidades y personalidades de los perros pequeños. Hoy me encuentro con un grupo de niños que son todos unos valientes. Les acababa de decir hace un momentito, soy más atrevidos que yo. Yo no me subiría nunca a un escenario. Y ellos lo hacen con una tranquilidad, con una libertad y además nos hacen reír. Lo más difícil que se puede hacer sobre un escenario hacia el público. Los vamos a conocer un poquito y vamos a intentar entender por qué un día deciden formar parte de este grupo de teatro. Galería de Arte, que lo conozcan. ¿Tu nombre? Aurora. Aurora, ¿cuántos añitos tienes? 12 añitos nada más. Bueno, ¿qué sientes cuando subes a un escenario y, bueno, interpretas tu papel y desde luego haces disfrutar a la gente? Me divierto. ¿Te divierte? Sí, me siento bien. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo Aurora decidió un día formar parte del grupo? Pues porque un día en cuarto, la profesora nos dijo de hacer una obra de teatro. Yo me apunté y lo hice y nos divertimos un montón y me gustó. ¿Te gusta interpretar? Sí. ¿Te gustaría dedicarte a esto en la vida? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, me gusta. Bueno, yo les aseguro que tienen capacidad para hacerlo. Son unos grandes artistas. Yo digo que no tienen medalla porque no han participado para ganarla, porque si no serían ganadores seguro. ¿Tu nombre? Amalia. Amalia, tú igual que Aurora, un día decidiste sumarte al grupo. Sí, yo empecé en teatro con 4 años, después lo dejé un tiempo y cuando me enteré que Rodrigo quería hacer un grupo, pues me apunté. ¿Y qué es para ti el teatro? Porque veo que dejarlo volver... Pues no sé, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro, actuar y eso, siempre me ha gustado mucho el arte. A mí me gustaría saber si es duro, cómo sois capaces de aprenderos todos esos guiones, cómo sois capaces de mantener pues ahí el tipo, derechos, pendientes de lo que el compañero dice, pendientes de lo que responde. Pues con mucho ensayo siempre sale, no hace falta... Desde luego yo lo dicen de una forma tan sencilla como si todos lo pudiéramos hacer, pero no es tan fácil, ¿eh? Bueno, no sé. Yo ¿qué te lo parece? Con ensayo, ya... ¿Te gustaría dedicarte igual que Aurora algún día? Sí, ¿por qué no? Ya se verá. ¿Y saca tiempo para estudiar y para ensayar? Bueno, sí. A veces cuesta un poquito más adaptarse, pero bueno. Ellos son capaces de hacer muchas cosas. Yo, desde luego, los admiro. Tengo a una compañera casi al fondo. No sé si llegaré desde aquí. ¿Tu nombre? Aymara. Aymara, con esa carita, con lo que tú nos has hecho reír, Aymara. Dime, ¿por qué? ¿Por qué quisiste un día ensayar teatro? ¿Por qué? Porque a mí me encanta el teatro y como Rodrigo pues dice que iba a hacer un teatro, yo digo, pues vale, pues me apunté y me lo pasé súper bien. Yo me pregunto, ¿pero uno da un fisquito de miedo subirse al escenario? Pues a mí me dio vergüenza, pero cuando después empecé la primera frase y me relajé. ¿Y no te da ganas de reírte? ¿No te da ganas a veces? Sí, sobre todo la comedia, me reí un montón. Bueno, ella se ríe ahora y se ríe sobre el escenario, aunque yo te les digo que son, vamos a ver una pequeña escena después que tenemos grabada de ellos, son capaces de hacernos reír realmente a nosotros. ¿Cuántos añitos tienes tú? Yo tengo 12 años. 12 añitos nada más. Sí. ¿Y tienes hermano? Sí. Y bueno, ¿y qué les dice? ¿Los animas a participar también del teatro o ellos dicen yo ahí no me subo? Pues mi hermano pequeño no quiere porque él nunca ha hecho un teatro y de eso así. Y él pues no sabe y no ha querido todavía. Ya a mi edad, pues tal vez. ¿Y en clase qué te dicen las amigas? Porque claro, tener un artista formando parte del grupo de la clase. Pues dicen que sí se pueden apuntar, otras dicen que no puede, pues... Pues casi todos los amigos que los tengo aquí. Claro, casi todos están en el teatro y es que al final son una familia. Una familia como tengo por aquí, por este lado, porque no creo ustedes que solo hay féminas sentadas por aquí. Tengo a dos chicos aquí, vamos, uno con gorrita incluida. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, ¿cuántos años tienes tú? 10. 10 añitos. ¿Y cómo decides un día subirte a un escenario? Pues una vez que Rodrigo me dijo, y yo le dije, pues vale.
me apunto al teatro. Pero es que ustedes son unos valientes, o sea, Rodrigo me dice y ellos, vale, para arriba. Pero, ¿tú tenías claro que esto era fácil, que esto era difícil? Bueno, al principio creía que era más difícil, pero después, cuando ya me fui aprendiendo todos los papeles, ya me fue siendo más fácil. Yo creo que ustedes ya son unos artistas natos, todos me dicen esto es fácil, yo me subo allí, yo me aprendo los papeles, pero son muchas horas de ensayo, ¿no? Bueno, a veces sí. A veces sí. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo, ¿cuántos añitos tienes? 9. 9 añitos, Hugo, y tú también te atreves con todos ellos a hacer reír a la gente. ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? Lo que más me gusta es ver a la gente feliz y contenta mientras nosotros estamos actuando. ¿Te da tiempo entre que piensas el papel, entre que lo dices así de rabillo de ojo, mirar para el público? Sí. Tú pues sí que sabes, ¿eh? A mí me han contado por aquí que ya estáis ensayando, ¿eh? Estáis ensayando ya una nueva obra de teatro que tendrá la gente que está muy pendiente de verla. ¿Para cuál época la vamos a poder ver? Para verano. Para el verano, claro. Es que con el cole ahora, pues ensayar y buscar un huequito para después hacernos divertir en el verano. ¿Tus amigos en el cole entienden que haces teatro o te preguntan pues qué haces ahí, a ver si no te da vergüenza? No me preguntan porque yo les digo que se apunten, pero ellos dicen que no, que ellos no sirven para eso. Pues yo estoy como ellos, yo tampoco sirvo, ellos no soy capaz de hacerlo. Pues no, una presentadora tan guapa como tú. Pues ya ves, soy capaz de presentar un programa, pero no de subirme al escenario. Además, es muy difícil hacer reír a la gente. Y gracias por lo de guapa. De nada. Hugo, tu compañero dice que nada, que no da vergüenza, que es muy fácil, pero yo quiero que me expliques qué sientes tú cuando estás arriba. Cuando estamos a punto de salir para el escenario, da un poco de vergüenza, pero cuando ya estás encima y ya notas que tú ya no puedes volver atrás, pues ya no te da vergüenza cuando empiezas a hablar, como dijo Imara. Ya como que se te va el miedo, la vergüenza, todo, cuando empiezas a decir la frase. Bueno, yo pienso que sois unos valientes, que os merecéis el premio por lo menos fijo del aplauso del público cada vez que vais a un escenario. Que la gente siempre os vaya a ver, eso lo tengo clarísimo, pero también la oportunidad en la vida de desarrollar esto de alguna manera. Yo no sé si hay alguno de los que está aquí sentado que levante la mano, porque el micro lo tengo yo, que le digan en casa a sus padres, anímate y de mayor a ver si te vemos haciendo teatro o haciendo una película en Hollywood. ¿Hay alguien que le dice el papá eso? Mira, tengo una mano por aquí. ¿Qué vas a hacer, actor de Hollywood? No, me dicen que yo tengo futuro en lo del arte. Y que vamos, que te lo tomes en serio. Sí. O sea, que tú te subes al escenario convencido de que tú el trabajo que tienes que hacer allí vas a darlo todo. Sí. Y bueno, yo me pregunto, ¿ha habido alguna vez un momento, por curiosidad, que a alguno se les haya olvidado el papel? O sea, la frase que tenía que decir y el compañero de al lado le haya tenido que dar así un pequeño empujoncito. No, que yo sepa no. Que yo sepa no, pero vosotros, mira, me levantan la mano por el fondo. A mí se me olvidó una frase y me estuvieron diciendo que hasta Rodrigo me la dijo de abajo. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues bueno, nerviosa y yo mirando por todos los lados. Puro, ¿eh? Pero la gente del público seguro que no se dio ni cuenta. Pues no sé, es que fue un rato largo ahí. Pero los demás compañeros, ¿qué hacían? ¿No ayudaban un poco? Sí, me decía la primera palabra. ¡Ma! Hasta que vino. Sí, me vino. Y ya después dices tú, y aquí no me voy a olvidar más porque esto todo el rato no puede ser vaya puro, ¿no? Sí, la verdad y sí. Más entre tanto ahí, de golpe, rápido. Bueno, yo me pregunto, ¿qué les gusta más hacer a ustedes? ¿Reír a la gente o hacer alguna obra de esa serie donde todos estemos un poco pendientes de lo que pasa? ¿Quién quiere contestarme? Yo creo que a todos más o menos nos gusta hacer reír, es más divertido. Es mucho, te da más libertad hacer lo que tú quieras. Sí. ¿Te gusta más hacer reír a la gente? Sí. Bueno, casi nada, lo más difícil, sin embargo, ellos lo hacen tan fácil y tan bien. Yo no sé si quieren ustedes decirle a la gente que está en casa lo bonito que es hacer teatro y que no se lo piensen y lo hagan. ¿Quieres decírselo tú?
¿Qué le dirías a los que están en casa para convencerlos de que hacer y participar en una obra de teatro es lo mejor que hay? Pues que se animen y que vayan a cualquier sitio. Y aquí en La Palma, que somos 14 pueblos, pues como estamos en Televisión de La Palma, que en todos los pueblos que se animen, que seguramente habrá un grupo de teatro. Claro, ¿y así podré ir yo a entrevistarlo? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, yo a ti espero verte en Hollywood. No sé. Bueno, lo vas a intentar. Por algo se empieza. Yo lo dudo. Pero tú crees, yo creo que te comerías Hollywood, ¿eh? No, lo dudo. Lo duda. Bueno, ellos dudan, pero yo no dudo nada. Son unos grandes artistas, son capaces de hacernos reír y son capaces de hacernos soñar. Tienen que disfrutar de todos ellos y a ellos darles las gracias porque han venido hoy aquí a estar con nosotros y a formar parte de este programa. Y desde luego, yo como siempre digo, ellos sí que son, pero grandes. ¿Quién se murió? ¿De la esquela? Tío Pompo. ¿Quién? Tío Pompo de la Loma. ¿Cuántos años tenía? 103, un chaval. Pero muchacho, que ese hombre estaba en la flor de la vida. Pues sí. Y ya no puedo no decir nada más este verano, porque lo tenemos vivido. Purina One presenta My Dokis para perros pequeños. My Dokis Baby, con nutrientes esenciales, les ayuda a crecer saludables. My Dokis Active, rico en proteínas, les ayuda con su estilo de vida activo. My Dokis de Purina One, nutrición avanzada y adaptada a las necesidades y personalidades de los perros pequeños. Hasta la calle nos hemos venido con Alberto Morera para presentar el nuevo Aygo. Ellos ya lo tienen disponible en Toyo Motor, pero hoy lo han traído hasta aquí para que ustedes lo disfruten y desde luego los que estamos en casa también los vamos a disfrutar, ¿o no, Alberto? Claro que lo vamos a disfrutar y además lo podemos comprar por un precio muy, muy, muy asequible. Y aquí te quiero comentar, Ángeles, que el Aygo se presenta la próxima semana para toda España. Especialmente para Canarias, hay un acto de presentación el próximo jueves, pero nosotros ya lo tenemos en La Palma, ya lo tenemos desde hace un par de semanas, desde hace unos días, y hoy lo hemos traído aquí a la Noche Blanca para que todo el mundo lo pueda ver y ya tenemos disponibles varios en stock para poderlo comprar. Bueno, toda una primicia para nosotros, sí. Y como tenemos esa primicia, pues queremos aprovechar al máximo. Que nos cuente qué detalles tiene este coche, qué es lo que nos va a conquistar, porque desde luego su belleza exterior ya nos tiene conquistados, pero ¿qué vamos a encontrar en él? Bueno, pues para mí hay dos características fundamentales del coche. El coche está destinado a un consumo de precio asequible. El coche se puede comprar desde 7.900 euros. Nuestro eslogan es tu primer Toyota desde 7.900 euros. Toyota no es una marca que prime el precio por encima de todo, sino se prima por encima de todo la calidad, el servicio. Pero en este coche, además, se ha hecho un lanzamiento con un precio muy, muy, muy asequible. Esa es la primera característica. El coche tiene unos consumos muy bajos, seguro muy, muy, muy barato, impuestos municipales muy baratos, y es,
digamos, la puerta de entrada para aquel que quiere comprar un Toyota, que tenga un coche de calidad a un precio muy asequible. Después, aparte de eso, el coche crea una nueva senda en el mundo de la personalización del coche, ¿no? Uh-huh. Tanto los colores exteriores como la parrilla, como la defensa trasera, se puede personalizar de los colores que queramos, por un precio muy barato, y es como cambiarle la funda al móvil, ¿no? Toyota ha cambiado el concepto, ahora mismo puedes diseñarte tu coche a la carta. Llegas a nuestra exposición y con una tablet vas a poder diseñar el coche como tú lo quieras, y el tuyo va a ser totalmente diferente al de tu vecino o al de tu amigo, hecho para ti. O sea, ¿habéis pensado en todo? Claro, creemos que hoy en día el diseño, la personalización, la gente cada día, el cliente quiere tener algo que es propio, ¿no? Y en parte interviene casi en el diseño del propio coche, ¿no? Interviene diciendo, bueno, yo quiero la defensa de este color, quiero el techo de este color, y todo eso a un precio muy, muy, muy barato, ¿no? No implica que personalizar el coche vaya a ser más caro, sino al mismo precio que un coche, que cualquier otro coche, tú lo haces a tu manera. Hablabas de ese eslogan, tu primer coche por 7.900, pero bueno, el que tenga uno ya en casa y se enamore del Aygo, que no tenga ningún problema, que este coche es para todo el mundo, no solo para la gente joven. Para aquel que quiera, pues, tener algo importante en casa, un coche de calidad y desde luego personalizado, como bien has dicho. Claro, el Aygo es el utilitario clásico, un coche que aparca muy fácil, un tamaño ideal, con un maletero con una capacidad buena para el día a día, y después, sobre todo, que esa tenencia del coche el día a día no te implique un consumo grande, grandes gastos, sino a un precio asequible, ¿no? Y para cualquiera. Y además, sobre todo, es un coche muy cómodo, ¿no? No es un coche para gente joven solo, es un coche que nuestros clientes de Aygo, por ejemplo, suelen, una parte importante son personas mayores que encuentran un coche cómodo, que aparcan muy fácil, que llegan a cualquier sitio y encuentran aparcamiento. Bueno, un coche cómodo, el utilitario ideal de ciudad. Hay algo que nos has comentado que, pues, nos llama mucho la atención y que además para todos es bueno, también ese ahorro de consumo. Consume muy poco este coche y eso lo hace, pues, más rentable. Sí, claro, los consumos del Aygo están en torno a 4 litros cada 100 kilómetros. Eso son consumos que, bueno, hoy en día, donde prima el bolsillo, donde cada día la gasolina sube más, no tiene visos de que vaya a bajar en un futuro, pues es súper importante. Y yo creo que hoy en día también hay que ser un consumidor, y mucha gente quiere ser un consumidor práctico, ¿no? Un coche que me lleva, que me trae, que tiene calidad, que es un Toyota, que tiene 3 años de garantía, que me va a dar todo lo que me da Toyota, servicio, disponibilidad de repuestos, todo a un precio asequible. Bueno, has hablado de que conquista a la gente joven, a los no tan jóvenes, a los hombres, porque has hablado de muchos tecnicismos de él, pero seguro que conquista también a las mujeres. ¿Qué detalles destacaría de la estética de este coche que nos convenzan un poquito más a las féminas en este caso? Hombre, yo creo que hay dos cosas fundamentales, que son la practicidad, es un coche práctico y las mujeres en general buscan más practicidad que estética. No quiero generalizar, pero suele ser así. Y después la personalización. Creo que a todo el cliente femenino le encanta personalizarlo. Imagínate lo que es hacerte tu traje a medida, llegar a la tienda y decir, bueno, yo quiero este complemento, quiero que sea de este color y este lo combines con aquel. Eso lo puedes hacer con este coche y es una pasada. Sobre todo la gente, los clientes femeninos y de mediana edad, les ha encantado esa posibilidad de tener su coche diseñado por ellas mismas. Bueno, no solo has venido con el Aygo, has venido con algún coche más a esta calle, a este centro de Los Llanos, a disfrutar de la gente. Yo supongo que eventos de estas características son importantes también para ustedes. Salir un poco de la rutina diaria, de estar dentro de Toyo Motor, a mostrar el artículo en la calle.
Toyota siempre ha creído en todo tipo de eventos, en la calle, deportivos, culturales. Siempre hemos estado apoyando muchísimas iniciativas y prueba de ello es que formamos parte de la zona comercial urbana de Los Llanos y que siempre que tenemos la oportunidad de salir a la calle, salimos porque nosotros creemos que todo el concesionario tiene que salir a la calle, tiene que encontrarse con la gente, tiene que encontrarse con los eventos, tiene que estar en las actividades que hace la gente, ¿no? Yo creo que el concesionario aquel del coche allí en la exposición, rígido, eso ha pasado a la historia. El coche tiene que estar en la calle, el cliente, donde está el cliente, ¿no? Y eventos como estos son espectaculares, ya se ve la cantidad de gente que hay aquí hoy paseando por Los Llanos, una noche perfecta. Alberto, yo me queda decirte, invitar a la gente, ¿no? Que invites a todo el mundo a Toyomotor, tanto aquí en Los Llanos de Aridane como en Breña Alta, pues a disfrutar de este algo, que lo tenemos en primicia, que no siempre sucede eso, que lo podamos tener en La Palma antes que en el resto de Canarias y desde luego que están dispuestos a atenderlos y a darle todas las características que yo aquí he obviado, porque lo que quiero es que vayan a Toyomotor y desde luego que allí lo aprueben, lo disfruten y se lo lleven para casa. Bueno, pues tenemos las puertas abiertas cuando quieran, tenemos vehículos para probarlos, los pueden probar, se lo pueden llevar a su casa y ver cómo va en el aparcamiento, usarlo, que es lo que queremos siempre con un Toyota. Un Toyota es un vehículo que hay que probar, porque hay una diferencia ya. Mucha gente dice hoy todos los coches son iguales. No todos los coches son iguales. Hay unas diferencias de calidades, de materiales, y un Toyota hay que probarlo. Y el que lo prueba normalmente se convence. Y ahí estamos, tenemos las puertas abiertas. Cuando quieras, encantado de recibirlo. Y ojo, te recuerdo que en primicia para Canarias, porque en Toyomotor luchamos para que los palmeros sean los primeros. Pues me alegro por ello, Alberto, no tengo la menor duda, es que luchas por todos nosotros y desde luego por defender una marca que bien se lo merece. Nos vamos a quedar aquí, les vamos a mostrar un poco en imágenes ese coche, pero eso sí, a Toyomotor, allí lo van a ver muchísimo claro mejor. Sí. Bueno, los esperamos, gracias. Si habitualmente nos llegamos al campo o a las bodegas noroeste, hoy ellos han venido a la Plaza de Los Llanos a disfrutar de este día blanco y desde luego nosotros a disfrutar de este vino. A mi lado, Óscar. ¿Qué tal, Ángeles? Y bueno, por aquí tengo a Casimiro, que hablaremos con él hoy también. Ajá, buenas noches. Muchos le conocen, otros le aseguro que lo van a conocer esta noche. Y es que él tiene también mucho que ver con estas bodegas. Muy bien, muy bien. Creo que me conoce. Bueno, yo creo que sí, él es muy conocido. Vamos a empezar un poquito con Óscar, un poco para que nos hable quizás de la importancia, de por qué una bodega como Noroeste apuesta por este tipo de eventos. Bueno, este tipo de eventos son muy importantes para las bodegas porque nos permite salir a la calle, dar a conocer nuestros nuevos productos, aunque hoy todavía no hemos traído la nueva añada, está ya a puntito de salir, pronto Casimiro empezará a llevar alegría a todas partes, pero es muy importante venir a este tipo de eventos porque podemos tener mucho contacto con el público, las sensaciones que ellos nos transmiten, si les gustan, qué tipo de vino, y aparte podemos transmitir toda la información y todo el conocimiento que hay detrás de las botellas. Pues que quizás cuando la encontramos en una estantería, Óscar, desconocemos mucho del trabajo, de la variedad de la uva, del proceso de elaboración. Y quizás aprovecháis aquí para contar un poco a la gente. Yo no sé si la gente cuando se lo cuenta se sorprende, valora el vino que se bebe de otra manera. Agradecen la información. Ven los vinos con otros ojos y aparte siempre es interesante ir aprendiendo y mejorando. Y lo más importante de este tipo de eventos es que en los lineales somos vinos impersonales, no hay personas detrás. En este tipo de eventos, pues hoy me toca a mí ser la cara visible, pero puede ser cualquiera de los compañeros, puede estar Vicente, Serafín, Casimiro, incluso los agricultores les gusta que estemos en este tipo de eventos porque charlamos con ellos, degustamos los vinos, es muy dinámico.
Es dinámico, nosotros lo hemos estado viendo, quizás ahora se cortan un poquito de acercarse aquí, de hecho si se acercan no va a pasar nada, le vamos a servir la copa tan tranquilamente, pero quizás se cortan un poquito porque estamos nosotros. La cámara siempre asusta. Yo no sé si es la cámara, el compañero Fafo, yo ya no sé lo que es, pero desde luego algo pasa cuando estamos nosotros por medio. A mí me gustaría saber de los vinos que tienes aquí ahora mismo en esta mesa, qué es lo que está pidiendo la gente, qué es lo que se llevan, qué es lo que les gusta. Lo que suelen pedir, sobre todo en este tipo de eventos, son los vinos que no están tan fácilmente asequibles en el mercado. No asequibles económicamente, sino porque no se localizan tan fácilmente. Bueno, yo no quiero que la señora se nos va, la puedes atender. Yo voy a hablar con nuestro compañero Casimiro, y es que, claro, en una feria no se puede perder un cliente, Casimiro. Exacto. Y eso lo sabes tú muy bien, lo adelantábamos. Exacto. Hace un momentito. Sí. Te conoce mucha gente y porque tú eres ese que reparte la alegría, ese que reparte los vinos, pues a esos establecimientos que desde luego son inteligentes porque tienen vino Vega Norte, yo siempre lo digo. Casimiro, ¿cómo es el día a día? Bueno, antes de nada me voy a presentar. Yo soy Casimiro, soy el jefe de ventas de la bodega. Soy el que llevo el cacao de las ventas, lo que es en La Palma y en general en todo Canarias. Y nada, esto es un evento que a mí me gusta mucho, el evento este, porque se le da a degustar a la gente el producto. Hay vinos que mucha gente no conoce todavía, lo que tenemos esta noche aquí. Y es importante porque, claro, llega y lo catan, lo prueban y entonces ya van al supermercado, van al restaurante y lo piden, ¿me entiendes? Eso es, todo es bueno, todo lo que se hace aquí es muy bueno para todo, en conjunto para la bodega, para todo. Casimiro, tú llevas muchos años formando parte de la familia de Vega Norte. Sí. ¿Cómo ha sido el cambio? Pues, ¿qué ve la gente en estos vinos? Porque yo me imagino que al principio costaría, pero ahora es mucho más sencillo. Bueno, pues imagínate, del año 2002 que cogí yo el tema de la bodega, al día de hoy la evolución ha sido brutal, fuerte, ¿no? De cuando yo cogí la bodega, pues habían un par de clases de vino solamente. Los vinos no estaban tan bien trabajados como están hoy, y aparte de eso hemos conseguido otras variedades, ¿no? Y hemos hecho peninos, el enólogo han hecho otros peninos, y claro, esto no se parece en nada de cuando yo empecé al día de hoy, no se parece. Bueno, hablabas que pues también estás pendiente de esas ventas, de esos envíos a otras islas. ¿Cómo nos ven en otras islas? Porque claro, nosotros estamos convencidos que este producto es lo mejor. Ellos nos ven igual, nos tienen un poquito de miedo cuando competimos. Sí, la aceptación de la marca de Vega Norte, lo mismo que la marca nueva que hicimos de Acertijo. En las demás islas han tenido más éxito. Te puedo decir que, por ejemplo, el vino, el Acertijo en las otras islas ha tenido más éxito todavía que aquí en La Palma. Y las otras islas cada vez mejor, creciendo. Bueno, ¿y qué valoras tú de tu trabajo? Yo me imagino que el contacto con la gente debe ser, pues, de lo que más recompensa, ¿no? Sí, bueno, yo llevo ya 36 años en la calle, ¿no? Entonces, cada día que va pasando, cada día aprendo cosas nuevas. Y bueno, esto ya lo llevo como un hobby. ¿Y se puede tener un favorito cuando trabajas con tantos vinos? ¿Casimiro tiene un favorito en esta bodega? Sí, te puedo decir que sí. Mi favorito es el Vendimia Seleccionada. Es un vino que, bueno, el que lo haya catado, lo haya tomado, verán que es un vino que sale fuera del tema de la isla, ¿no? De que aquí nadie pensó que en la isla La Palma sí pudiera hacer un vino como es el Vendimia Selección. Que asimismo le hago recordar a todos los que nos están viendo que lo compren, que lo prueben, para que vean lo que es un vino con mucha calidad. Claro, ahora mismo nos hablaba Oscar, pues mientras aquí atiende a la gente y disfrutan también de estos vinos que ustedes han traído, que al final es para eso. Nos hablaban, pues, de precisamente que todavía no están los nuevos vinos, que están a puntito de salir al mercado. Yo me imagino que tú, como jefe de venta, como persona que está en contacto con la gente que está deseando que llegue ese vino, tendrá muchísimas preguntas sobre ese tema. Y te dirán, Casimiro, ¿cuándo viene el nuevo vino? Mira que lo queremos probar. ¿Cómo está el vino? Pues, ¿cómo es el día a día con la gente? Porque imagínate diariamente sobre 300, 400 preguntas diarias, ¿no? ¿Cuándo sacas el Vega Norte? ¿Cuándo sacas el blanco? ¿Cuándo sacas el rosado? Bueno, lo único que les voy comentándole a todos es que el blanco lo sacamos ahora a partir de sobre el 19, el 20 de diciembre, y después ya empezamos a sacar el rosado un par de semanitas más adelante. Empezamos después ya con el albillo y,
y después ya empezamos con los tintos a partir del mes de marzo. Bueno, que en casa no esperen, que no desesperen, que esos vinos están ahí, que yo por lo que he visto en esa bodega, que me siento ya como en casa en ella, tengo que decirlo, Casimiro, van a ser todo un éxito. Yo veo caras ahí de felicidad, caras de alegría y bueno, sí, seguramente vais a hacer lo que hacéis todos los años, sí, un gran vino, sí, y desde luego los palmeros lo vamos a poder disfrutar. Sí, yo te digo, todos los años van mejorando y este año pues mejor todavía que el año pasado, por supuesto, y nada, que ya lo probaremos todo. Bueno, pues ustedes no desesperen, a Óscar lo dejé aquí atendiendo a la gente, pues casi Óscar no te dejo ni trabajar porque estábamos aquí un poco en medio, pero bueno, hemos hablado con Casimiro de muchísimas cosas y sobre todo lo que es su trabajo y ese contacto con la gente, que me dice que están desesperados los clientes por el nuevo vino. Y bueno, yo los entiendo, yo entiendo perfectamente esa ansia. La pregunta más repetida de hoy es, ¿cuándo sale Vega Norte Blanco? Pronto, en 2 semanitas calculamos que esté en el mercado. Para hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando, importantísimo venir a este tipo de evento, gran calidad en el vino que tienes aquí, pendientes de ese nuevo vino. Óscar, yo no sé qué más nos quieres contar, qué más nos quieres decir, pues para los que están en casa, porque... Que cada vez que voy a hablar de Vega Norte se nos va el tiempo. No, mujer, siempre hablar de mí no sabes que el tiempo se va. Decirle a la gente en casa que aprovechen este tipo de eventos, ya que pueden conocer muchos productos de nuestra bodega, de muchas bodegas y de muchos sitios más, pero de nuestra bodega pueden conocer vinos que no se pueden encontrar tan fácilmente. Por ejemplo, tenemos nuestros Malvasías Barricas, Albillos Barricas, el Vendimia Seleccionada, que es uno de nuestros vinos más premiados, lleva 3 medallas internacionales este año, y es un vino que solo se encuentra en tiendas gourmet, en restaurantes o en bodega. Así que o nos vienen a visitar a la bodega o vienen a este tipo de eventos. Bueno, o a restaurantes, que siempre es importante. También es importante compartirlo con una buena comida. Y pedir vino palmero en los restaurantes. Desde luego, hay que pedir un vino de nuestra tierra. No nos tenemos que acomplejar por ello. Tenemos grandes vinos y Óscar nos ha demostrado que salen al exterior, que ganan muchísimos premios y que son muy apreciados. Y Casimiro, que lo tengo aquí al lado, que se me ha ido un poquito para arriba, nos cuenta que en Canarias también es muy querido. Yo decirle a ustedes que les quiero ver disfrutando Vega Norte, disfrutando de Acertijo también y desde luego pendiente de los vinos que ya están diciéndonos por ahí, que prontito. Y nosotros nos vamos a ver la próxima semana. Cuando quieras, sabes que eres muy bienvenida en la bodega. Bueno, yo sí soy, bueno, yo no sé si soy bienvenida, pero a mí me encanta visitarlos a ellos. Y desde luego también de disfrutar, cómo no, de un buen vino. Nos vamos a quedar nosotros por aquí disfrutándolo y a la gente que está en casa que siga disfrutando el programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Casimiro. Gracias, Óscar. Gracias, Ángeles. Que tengas buena noche. Lo intentaremos. Hemos pasado este puente de la Constitución de la Inmaculada. Nos introducimos ya en el tiempo de Navidad prácticamente, siguiendo el camino del Adviento en nuestra iglesia. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa, que es justamente Reflexiones a propósito de la fe. Pues a propósito de la fe, el tiempo de Navidad nos lleva sobre todo pues al Belén, la corona de Adviento que hemos hablado ya, a celebrar unas fiestas entrañables para todos nosotros. Nosotros nos vamos a ir con el Papa Francisco y una visita sorprendente que él ha hecho también a un Belén viviente. Son imágenes de hace algún tiempo, pero que nos dicen la importancia que tiene el Belén. Así recibieron al Papa en esta parroquia de Roma. Iba a ser una visita privada, pero corrió la voz y con la popularidad de Francisco fue imposible. El Belén viviente se organizó con motivo del Día de Reyes. En su recorrido, el Papa saludó primero a los pastores más jóvenes. El Papa dio las gracias a todos los actores de esta parroquia romana de San Alfonso María de Liguori. Durante su visita rió y bromeó con ellos. Hoy es festa, no se puede laborar, ¿eh? ¿Para qué le das? Sí, siempre. Ahora vayamos.
Muchos de los niños entregaron sus dibujos al Papa. Otro tierno momento se produjo cuando sostuvo en brazos a un bebé. Y para dar ejemplo de buen pastor, hasta cargó en hombros a una oveja. El Papa reservó un momento para rezar en privado. Pese a que él era el centro de atención, Francisco intentó que todos se fijaran en Jesús. Ma Gesù sempre rimane con noi. ¿Credete questo? Sì! Gesù rimane con noi? Sì! Anche il diavolo rimane con noi? No! Gesù, Gesù vince il diavolo? Sì! Il diavolo ci vince a tutti noi? No! Antes de marcharse, el Papa agradeció la calurosa acogida y recordó que el nacimiento de Jesús debe celebrarse todos los días del año. ¡Viva Jesús! Pues ciertamente el Belén o el nacimiento que conmemora que Jesucristo se hizo hombre, se hizo presente en Belén de Judá, es un acontecimiento que llena este tiempo, pero que también es una catequesis. El Belén hecho en nuestras casas, el Belén hecho en nuestras parroquias, en diferentes locales públicos, siempre nos trae a la mente lo que celebramos. Y eso es muy importante, saber lo que celebramos en la Navidad, no dejarnos llevar solamente por el aspecto material de la cuestión o de las cosas. En este sentido, desde nuestro programa A Propósito de la Fe, pues queremos servirles estas imágenes, un Belén que es un Belén en movimiento y que nos va a recordar lentamente esos Belenes de nuestra infancia y que debemos hacer ahora también en nuestras casas, con los hijos, con los abuelos, los padres, todos. Y eso será una verdadera catequesis y un recuerdo de lo que celebramos. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. ¿Cuál
cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Queremos ahora presentarles un acontecimiento que tiene relevancia dentro de la Iglesia Católica y es el comienzo del año de la vida consagrada. Vamos a verlo justamente en este reportaje. Desde noviembre de 2014, la Iglesia Católica celebra el año de la vida consagrada para recordar la misión y presencia de los 700.000 religiosos que hay en el mundo. Muchos de ellos ya lo viven con emoción. Planeamos estudiar más nuestro carisma, a nuestra fundadora y también los documentos de la Iglesia. Es un regalo maravilloso de la Iglesia y estamos muy agradecidos. Para mí es una bendición y es una respuesta de la Iglesia y del Señor a toda la juventud, a todos los hombres. Este año especial para los religiosos comenzará el domingo 30 de noviembre con una misa en la Basílica de San Pedro. Antes, religiosos de todo el mundo se unieron a la vigilia de oración en la Basílica de Santa María la Mayor el sábado 29. Mi esperanza es que nos ayude a vivir mejor nuestra vida y apreciarla como el don que es, y también, por supuesto, que atraiga a más personas, hombres y mujeres, a la vida religiosa. El verdadero superhéroe no es Superman ni Batman, el verdadero superhéroe es un hombre capaz de dejarlo todo para seguir a Cristo. Ese es un superhéroe. Entre los eventos de este año están una cadena de oración de monasterios de todo el mundo y varios encuentros internacionales en Roma. Este año especialmente dedicado a los religiosos concluirá el 2 de febrero de 2016. Ese día el Papa presidirá una misa con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La vida consagrada no es algo de lo que hablamos normalmente, incluso dentro de la misma Iglesia, pero es una riqueza importantísima la vida consagrada, los monasterios, las órdenes religiosas, que desde el silencio, desde la oración, alaban a Dios, pero al mismo tiempo son también un espacio que nos puede llevar justamente a eso, a encontrarnos con Dios. Monasterios, está poblado toda la cristiandad, y sobre todo en España hay grandes monasterios. En nuestra isla tenemos el monasterio del Cister de vida contemplativa. Pero estos monasterios encierran dentro de sí no solamente una riqueza religiosa, sino también una riqueza cultural importante.
Pero lo que nos vamos a centrar en nuestra reflexión a propósito de la fe es en esta riqueza que es la vida consagrada. Primero, porque es una donación de la persona que busca a través del silencio, de la oración, llegar, digamos, a la plenitud evangélica. Por otro lado, también esa vida de oración, esa vida de contemplación está ocupada por lo que es la regla principal de la vida consagrada: ora et labora, reza y trabaja. Todos los monasterios, todos los religiosos y religiosas, no solamente rezan, no solamente alaban al Señor, sino que también se cultivan culturalmente y también en el trabajo manual. Son muchos los monasterios, y en este tiempo, precisamente de Navidad, que la repostería, por ejemplo, de las monjas es riquísima, y es sobre todo su forma de ganarse el sustento y de vivir. Por lo tanto, como decía desde el principio, la vida consagrada, que ahora comienza su año, un año muy especial para mirar a la vida consagrada, es una riqueza para toda la Iglesia. En estos tiempos en que solemos regalar cosas, pues nosotros les indicamos un libro para niños, La vida de San Francisco, el santo más querido en la historia de la Iglesia y de la humanidad, un santo que tiene, digamos, un especial significado también para los niños. Vamos a ver este reportaje que nos habla de esa vida de San Francisco tan importante. San Francisco de Asís es uno de los santos más famosos y ha hecho que su ciudad natal sea mundialmente conocida. Cientos de peregrinos la visitan para ver los lugares donde transcurrió su vida. La iglesia de San Damián es uno de ellos. Allí Jesús le pidió que reconstruyera la iglesia. En Italia, Asís es conocido por sus paisajes y por la paz que se respira. Todas estas características se recogen en el nuevo libro para niños Aventuras en Asís, Camino con San Francisco, escrito por Amy Wellwood. El libro cuenta la historia de dos primos que aprenden de su tío, un fraile franciscano, los momentos más importantes de la vida de San Francisco de Asís. Las ilustraciones de Anne Kisan Engelhardt consiguen que los lectores vivan la historia con los tres personajes y visiten con ellos lugares inolvidables. Gracias a él, los más pequeños descubren por qué San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos del mundo. Pues llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Le deseamos lo mejor, que ustedes lo pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.